Más una vez estamos aquí en Palas Atenas Noticias para poder compartir experiencias y convites, fundamentalmente en el cierto convites para actividades que se desenvolven periódicamente en Palas Atenas. En esta oportunidad yo voy a convidar para ver una live no día 4 de abril a las 19 horas, cuando estaremos rememorando el legado ofrecido por Martin Luther King a través de un episodio de una serie conocida como Una Fuerza Más Poderosa. Es una serie de documentarios que registran el poder de la no violencia en la resolución de conflictos, confrontos y hasta situaciones de guerra. Nos vamos a ver en este caso el episodio llamado Nashville, que relata cómo se entrenan jóvenes, cómo se entrenan pacifistas, activistas pela paz, pela convivio y pela concordia para poder movilizar a opinión pública. Y ese entrenamiento corresponde a algo que se llama sittings, que era lo que acontecía con jóvenes que iban a establecimientos en Nashville, restaurantes en los cuales no se atendían a afroamericanos, no se atendían a negros. Y estos jóvenes simplemente ficaban en silencio, educadamente, sin ningún tipo de provocación o sin ningún tipo, no es cierto, de alteración, esperando ser atendidos en el balcón. Obviamente, como no eran atendidos y llevaba a veces horas, se regresaban con otros jóvenes que por su vez los sustituían en esos mismos lugares. Todo eso fue creando una atmósfera en la ciudad, la necesidad de revisitar comportamientos. No preciso decir que hubo enfrentamientos con la policía, no preciso decir que hubo abusos de estos pacifistas, más ellos tenían recibido entrenamiento, ellos tenían recibido instrucción, educación a respecto de no revidar, porque objetivo no era retaliar, objetivo era transformar una realidad social. 4 de abril a las 19 horas, una live, que sin duda pienso que en estos momentos puede ser muy inspiradora para todos nosotros. Y ya en esa vía de los convites, yo también, no es cierto, faço un otro para el día 8 de abril, a las 19 horas, das 19, disculpen, a las 19:30, das 19:30 a las 21. Cuando se inicia el primer episodio de una serie llamada Os Buscadores. ¿De qué se trata esta serie? Cuando se finalizan los programas de formación dentro de Palas Atenas, sea aquellos de cultura de paz, tecnologías de convivencia, mediación de conflictos o ainda prácticas atencionales y contemplativas. No final de esos programas, algunos de ellos son longos, 10 meses, 12 meses, en vez de redigir, no es cierto, un paper, cada uno de los participantes escoge un tema de aquellos que fueron ofrecidos durante o transcurso de la transmisión y obviamente de la construcción de conocimiento. Y se especializando en ese tema o entendiendo que tiene una afinidad con ese tema, prepara una presentación, prepara una palestra. No día 8 vamos a tener la felicidad de oírmos a la doctora Denise Tiemi Noguchi Maki, que finalizó
con, lógicamente, seus colegas, a formação no Programa de Cultura de Paz em dezembro de 2021. A maneira de celebrar e de consagrar esses conhecimentos é justamente partilhá-los. E nesse sentido de partilhar conhecimentos, também vou adiantando a alegria que temos em poder publicar em português uma obra originalmente escrita em alemão. Nos tivemos a alegria de poder ter uma tradutora, a doutora Sibele da USP, para tratar de um tema que é, infelizmente, um tema que tem muito a dizer em este nossos dias. Me estou referindo à obra da escritora e da Prêmio Nobel da Paz, Bertha von Suttner. Bertha von Suttner foi a primeira Prêmio Nobel da Paz. Recibió ese reconocimiento en 1905. O fato de terse engajado durante toda a vida en promover entendimientos, en criar ligas, conferencias, fóruns, congresos de mediación y de intercambio de información entre toda Europa, a tornou tão reconhecida que Alfred Nobel, que naquela época era um reconhecido e muito bem sucedido cientista, Alfred Nobel vai criar esse prêmio em homenagem a ela. Bertha von Suttner, escritora, pacifista, ativista, activista dos direitos de igualdade de género, ni sempre conseguiu publicar suas obras com seu nome. Algumas de suas obras tiveram que ser publicadas com nomes masculinos, simplesmente porque naquele então não se entendia que uma mulher pudesse falar, pudesse tratar de temas como a violência, como a guerra, como as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero. Felizmente, o seu livro realmente adquiriu tamanha visibilidade que o próprio Tolstói tomou conhecimento e, escrevendo a ela, lhe disse: desejo que sua obra, Abaixo as Armas, tenha o mesmo propósito e tenha a mesma força e impulso de transformação que teve a cabana do tio Tomás, auxiliando a fazer, não é certo, da escravatura um legado absolutamente repulsivo para a humanidade como um todo. Ainda, isso não se confere com a obra de Bertha von Suttner. Ainda, Abaixo as Armas não teve o poder de contribuir suficientemente para abolir as guerras deste planeta. Simplesmente porque hoje, à altura dos conhecimentos que temos, à altura da experiência acumulada que temos, simplesmente são desarrazoados e inaceitáveis. A publicação pela Palas Athena Editora de esta obra é algo pelo qual realmente nos sentimos profundamente gratos, profundamente felices e honrados. E esperamos, sim, poder fazer dessa obra um instrumento de paz. Esperando reencontrá-los
en este mismo canal la próxima semana y esperando poder celebrarmos algunas conquistas en torno de un entendimiento y una convivialidad más saludable, deseo días luminosos, serenos y pacíficos.